Hola familia, ¿cómo están? Hoy vamos a iniciar una serie de pequeñas cápsulas con la idea de que podamos enfocarnos a esta nueva etapa que estamos viviendo en nuestro cristianismo. En nuestra vida espiritual acabamos de entrar a una nueva era o una nueva dispensación. ¿Qué es esto? ¿Cómo me explico? Una dispensación como la que vivió Adán y Eva, donde la regla principal era que ellos no podían comer del fruto prohibido. Era todo lo que tenían que hacer para poder vivir en obediencia, en santidad y aprovechar todo el momento y aprovechar todo lo que Dios les había dado en el huerto del Edén. Otra dispensación fue cuando el Señor les dio los 10 mandamientos a través de Moisés al formar las tablas de la ley. Era otras reglas. Hoy, a lo mejor para muchos, sí, sobre todo para la humanidad, no entienden esto, pero entramos a una nueva dispensación, una nueva etapa. Y hay que saber cómo vivirla. Con todo la problema de la pandemia y todas las situaciones que están alrededor del mundo, tenemos que movernos de otra forma distinta. Muchos piensan que en unas semanas más vamos a regresar a nuestra vida normal. Y quiero decirles, querida iglesia, eso ya no va a ser posible. Porque entendiendo el mover de Dios, entendiendo el mover los tiempos para esta humanidad, ya son distintos. Vamos a tener que caminar distinto. Vamos a tener que hacer las cosas distintamente. Ahora, en esta nueva dispensación espiritual, se va a requerir un nuevo nivel de fe. Y ahí es donde queremos explotar a través de estas cápsulas todas las claves y los principios básicos para comenzarnos a movernos en esta nueva dispensación. Así es que te pido que estés atento a cada una de estas cápsulas que van apareciendo diariamente o en un periodo concreto y del cual tú y yo vamos a ir aprendiendo más y más de estas dimensiones espirituales en las cuales nos debemos de mover para poder sobrevivir y vivir correctamente en estos nuevos tiempos, tiempos diferentes, en el nombre de Jesús. Nos vemos en la siguiente cápsula.